Buenas noches. Esta noche vamos a vamos a hacer una exposición eh, de, de los impuestos en el Perú utilizados desde 1900 hasta 1986 que da su fin. Antes de antes de comenzar, como siempre hay que agradecer a Alfonso y a Henry que nos reúnen todas las noches en esta en esta mancomunidad que tenemos acá con con, el, con el, mi oficina y también agradecer a todos los compañeros que nos han enseñado durante ciento, casi 190 noches sus colecciones con pasión y, y entretenimiento. Bueno, entonces, para empezar, la, los impuestos en el Perú eh, tenemos dos clases. Los impuestos que son fijos y los impuestos que son eh, especiales. ¿no? Los impuestos fijos están basados... Eh, en una ley, en cuatro leyes durante ese tiempo. La, la, el comienzo de, del siglo eh, se, eh, trajo consigo la ley que venía promulgada en, en 19, 1896 por el presidente Pirola que reformó todo el sistema eh, fiscal de la época. ¿no? Luego se fue, fue cambiada por ley. 2097 del 11 de enero de, de 1915, donde eh, se norman todas las tasas ¿no? para las cuentas de facturas, pólizas de seguro, eh, los documentos de bolsa, las planillas de trabajo y eh, todos los recibos de cualquier tipo. Eh, también se extiende a la ley para el papel de eh, papel sellado. Con fecha del 12 de diciembre de 1923 se promulga la ley 4831. Esta nueva ley también incluía el papel sellado con los timbres, se hacen conjuntamente y se cambia la denominación a ambos, ambos servicios, ¿no? Lo importante de esta ley es que tiene una escala y como estaba en esa época nosotros, nuestra moneda estaba en libras, libras peruanas. Entonces, eh, eh, la denominación seguía, el pago se hacía según la cantidad de libras que tenían los documentos. Por ejemplo, de 1 a 2 libra, eh, libras se, se pagaba un impuesto de 4 centavos, de 2 a 25 libras se pagaban 10 centavos, de 25 a 50 se pagaban 20 centavos, y de, y de, cien, de 50 a 100 libras se pagaba 50 centavos. Si uno tenía un documento mayor de, de, de 100 libras, y era, por ejemplo, 130 libras, entonces se pagaba los 50 centavos de la, de la, tarde, del, de la nómina esta, del escala esta, más los 20 centavos de los 30 que, que significaba, o sea, pagaban 70 centavos por un documento. <coughs> Perdón. Ante las necesidades fiscales del Estado, se, cree, se vuelve a crear una, una nueva ley de timbre y papel sellado en 1944. Y se le conoce normalmente como la ley 9923 porque era, era más fácil usar el, esa denominación que, que la ley de, de timbres y papel sellado. Entonces todo se trataba con, trataba con la denominación con la 9923. Pero esta vez se cambian a porcentajes, ya no era como eh, por montos, sino por porcentajes. Entonces, todos los, eh, los todo documentos que estaban mayor de 10 soles, se cobraba el impuesto de uno por mil. Y eh, para, para los eh, documentos mayores, de, oh, perdón, sí, de alquiler o de otro tipo de documentos, se compraba el medio por mil, todo ah, con, una, con un importe de la merced conductiva que tenía el documento. Posteriormente se cambia, eh, se vuelve a hacer otra ley donde se unifica todo, todos los, los timbres, el uso de los timbres en, un so, en una sola bolsa. Antes, antes de esta fecha había una, la ley, las leyes generales y también habían eh, timbres para determinadas, eh, se creaban impuestos para determinadas obras sociales o eh, estatales y eh, cada quien se repartía su torta según se vendían los, los, los timbres de cada, de cada denominación. Pero con esta ley, todo se junta en una sola bolsa. Entonces ya no había que, por ejemplo, eh, la ley de pasaportes, eh, que era para la defensa nacional, que tenía el, que se... Eh, le, lo, los impuestos cobrados servían para la aviación y el ejército, ya no era para ellos es, exclusivamente, sino todo se metía a una sola bolsa, ¿no? Eh, los timbres peruanos tuvo una duración de 120 años, desde 1866 hasta 1986, cuando el presidente García eh, declaró eh, o suprimió, mejor dicho, el, el, el uso de los timbres y el papel sellado y creó... Un formato único de pago que posteriormente ya lo vamos a ver cómo de qué se trataba. El cobro de impuestos lo, realizaba, lo realizaron unas empresas privadas eh, con capital de, del Estado, ¿no? Era para en buen en buen cristiano sería. Para que no se robe la plata los, los funcionarios públicos, entonces lo dejaron, formaron unas empresas privadas que se dedicaban al, co al cobro de impuestos. Entonces tenemos eh, cuatro compañías o cuatro instituciones que cobraban los impuestos. En 1896, con la ley, con la primera ley que les dio que venía de, eh, formada por Piérola se crea la Compañía Nacional de Recaudación de Impuestos. Posteriormente... Se crea la compañía recaudadora de impuestos en 1905. Después se crea una nueva compañía que se llama la Caja de Depósitos y Consignaciones en 1925. Y finalmente en 1966 el presidente de Belaunde crea el Banco de la Nación como ente estatal para el cobro de todos los impuestos a, a nivel nacional. Entonces ahora pasemos a los timbres. Esta es una somera ley, eh, idea de cómo funcionaba el sistema fiscal del Perú. Los timbres bases o documentales, que son lo que les he dicho, las leyes que, que hemos estado hablando inicialmente, tenían eh, cinco valores. Son, este, esto se divide en seis periodos. Todos los timbres bases se dividen en seis periodos. Cada periodo tiene una forma especial y una forma diferente de, de uso de los timbres. Por ejemplo, en este de acá, eh, se usaron cinco bienios, porque acá en el Perú se usó por bienio, no por año, y fueron eh, estos, estas cinco expresiones tuvieron, acá podemos ver el cuadro, que tenían los mismos diseños, solamente que variaban los colores. En, las cinco, en los cinco bienios solamente variaban los colores. Y entre los, los mismos timbres habían dos, dos tipos de impresiones del escudo. Que acá podemos ver en los valores de 10 centavos, de 25 centavos, el escudo que tiene el laurel y el olivo, y los otros valores de 2, un sol y 5 soles solamente tiene el escudo nacional. Ahora también tenemos que ver que está rodeado por la. Por la Compañía que tenía a cargo el cobro de impuestos, que se llama Compañía Nacional de Recaudación. Fueron impresos por la empresa Bradbury Wilkinson de Londres las cinco emisiones, ¿no? Posteriormente, eh, se usa el segundo periodo es de 1912 a 1924, bajo la ley 2097 del 11 de enero de 1915. Acá en, en, la, en 1915 entra la compañía recaudadora de impuestos. Por lo tanto, eh, se, cambia, se cambia de, de diseño a los, eh, a los timbres y se aumentan los valores de dos centavos a cinco soles. Durante este, este, estos bienes también, todos los timbres son iguales, solo que varían los colores. ¿No? Por ejemplo, el de dos centavos, un bien era verde, el otro azul, gris, verde-gris, marrón, etc. ¿no? Y también se cambia el diseño, el diseño de, del escudo con el laurel y el olivo un poco más corto. No, no llegaba hasta la, hasta la... cubrí todo el escudo como en el anterior. Acá podemos ver una, una serie de especímenes y, y diferentes valores como eran esto estos fueron impresos por la American Magno y se cambia la denominación, ya no era eh, Sociedad Nacional de, de Recaudación y se pone Compañía Nacional de Recaudación en la parte superior del escudo. El tercer periodo se, eh, dura de, 1800, de 1925 a 1932, bajo la ley de 4831, que ya la vimos, que empieza el, el 12 de diciembre de 1923. Acá se crea la Caja Nacional de Depósitos. Por lo tanto, eh, se cambia la denominación a los timbres. Ustedes ven que siguen el mismo diseño, pero eh, se aumentan valores porque la ley eh, disponía que se aumentase valores. ¿no? Se aumenta hasta una libra y específicamente cuando antes, antes de cambiar la moneda de 1930 se crea el sello de 5 libras, que equivalía más o menos a 50 soles. Un valor muy, muy alto para la época. Estas también vuelven a ser impresas para um, Bradbury Wilkinson, pero lo que yo no comprendo es cómo se copiaban los, los diseños, ¿no? Porque si ustedes vieron el anterior, eh, las, la, la, en el anterior periodo, tenían el mismo diseño. Parece que se cedían se los derechos de, de diseño y, y imprimían el mismo tipo o así lo ordenaban las autoridades que fuese el mismo diseño. Más adelante vamos a ver qué sucede lo mismo. El valor de 5 libras es muy, muy escaso de encontrarlo, sobre todo en nuevo, eh, usado. Eh, se conocen dos o tres documentos y dos o tres sellos sueltos, timbre, perdón, timbres sueltos, no se conocen más. Es muy escaso el timbre de, 50, de 5 libras. El cuarto periodo implica eh, de 1933 a 1936. Lo importante de esto es que ya no son por bienios, sino por años. Ya no eran timbres, como, eh, eran timbre, en un mismo diseño el timbre se cambia el diseño del escudo y eh, se emiten por series. Entonces la serie A fue para el 33, la serie B para el 34, la serie C del 35 y la serie Y la sin serie el 36. La sin serie, ¿por qué? Porque si ustedes ven acá abajo, no tiene la nominación serie, ¿no? Sería A, acá no tiene serie. Entonces, por pues eso se dice sin serie. Estuvieron, eh, tuvieron dos tipos de impresiones, una que tiene casa de la moneda encima del escudo y la para la serie C y la y sin serie eh, ya no llevan la denominación casa de moneda. Esas son dos eh, formas de, de encontrarla fácilmente, ¿no? Lo mismo, lo, los valores van de, de un centavo a 50, a 50 soles ya con el cambio de moneda. Que, que vino ya de, de, de las libras a soles en la serie en la última serie sin serie se aumentan los dos valores de 50 centavos y dos soles que no existían en las otras en las otras series anteriores no por eso las he colocado especialmente acá para que se se, se, se de... Destaquen de este grupo que no, no tenían eh, esto. Estas fueron empresas solamente en la última serie eh, de 50 centavos y 2 soles. El valor de 10 soles es muy difícil de encontrarlo usado y nuevo. Por eso acá he puesto una prueba que sí tengo. Tengo la prueba de diseño, pero no, no tengo el, el, el Entonces, timbre. Eh, se me eso más al trabajo, más. El quinto periodo eh, comprende de 1937 a 1952 y comprende tres casas impresoras. Acá también se vuelve a cambiar el diseño. También se cambia el escudo. Como ven ustedes acá, un nuevo escudo con el, el, el laurel y, y el olivo cubriendo hasta, hasta el, el, la rondela que tiene encima, el aro que tiene encima. Fue impresa para Van Nock y se confeccionan 13 valores. Ustedes verán, porque tienen dos, dos, dos estampillas o tres estampillas de cada, de cada valor, es que seguramente fueron impresas eh, dos tirajes, por eso existe uno más claro y uno más oscuro casi en todos los valores, ¿no? Todo lo, yo supongo que fueron impresos dos, dos tirajes, porque todos tienen la misma cantidad de tinta, en, por ejemplo, el, el naranja, el de un centavo con el dos. Y el de cuatro, todos son oscuros y los otros son muy claritos. Entonces, supongo yo que fueron dos tirajes del, eh, ordenados por, esta, por, esta, por la American Bank. La segunda casa impresora fue la Columbia Bank de, de Londres, pero esta vez ya bajo la ley eh, 99-23 de 1944. Eh, también se imprimen 13 valores y también parecen que fueron dos, dos tirajes porque se encuentran muchos valores con eh, dos tipos de, de impresión, ¿no? una más clara y una más oscura. Y para los que gustan de, de, de las deficiencias también tenían el, el, la perforación corrida tanto para el costado izquierdo como para la parte superior, ¿no? como vemos acá. La tercera casa impresora fue la greguve de París, y acá se imprimen 14 valores, se elimina el valor de un centavo y el de 50 soles, pero se crean los valores de 100, 200, 500 y 1000 soles. Yo no he podido conseguir el valor de 1000 soles bueno, solamente tengo este fragmento, pero sé que existe hasta que pueda conseguir uno nuevo, o pueda conseguir un, un timbre completo, pero sí tengo la prueba de, de cuño, ¿no? He conseguido la prueba de cuño para certificar que sí se imprimió. Acá sí tenemos una gran variedad de colores, de, 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 del, del más claro al más oscuro, casi de tres, de tres tipos de, de impresión, entonces deben haber sido mucho una falla de, de esto o mandaron a imprimir eh, grandes cantidades eh, o grandes emisiones de, de cada valor. El sexto periodo es la, la unificación con la ley 11833 11 que empieza en, en mayo de 1952. Y acá también se vuelve a cambiar los timbres eh, o el diseño de los timbres, se cambia otro escudo. Ya se le se va rodeado por República Peruana. Los timbres de, de, uno, de un centavo a cinco soles llevan este arco con timbre fiscal. Los de 10, 20, 50 soles llevan una cinta. Los de 100 y 200 soles. Llevan un marco y los de 5, 500, 1000, 2000 y 5000 soles tienen un recuadro para que lleve una, una numeración que, como vemos, fue puesta posteriormente a la, a la emisión de, de los timbres. no Estas seguramente fueron hechas localmente porque hay gran variedad de, de, de cuños. Eh, que se pueden ver con facilidad las la difer diferentes formas de números y de letras. Pero para los, para los valores de 10 a 5 mil soles, se les manda a imprimir un, perdón, <coughs> un fondeado con República Peruana en color celeste. Y acá podemos ver el borde de pliego, que parece que primero fondearon el... el, el de República Peruana en el, en el papel y luego imprimieron el, el timbre, ¿no? Eh, y, esta, y, esta, y esta marca de esto la marca de agua que usted, si ustedes ven acá, yo hice la prueba, le echamos un poquito de agua en la esquina y se disolvía. Seguramente para que evitar el, el doble uso de los timbres, se disolvía la, la, la tinta celeste de República Peruana, como podemos ver en este timbre de acá, ¿no? Y se, se tenía de celeste la, totalmente la, la, el timbre. La primera casa impresora, acá son seis, en este periodo, fue la Tomás de la Rue y eh, se mandaron a imprimir 17 valores. Acá sí parece que hubo dos, dos, dos impresiones de, de sellos, una con marca de agua y una sin marca de agua, por eso, porque acá, por ejemplo, en los valores de 10, en, 10 soles, podemos ver un morado claro con, con papel eh, blanco y acá con, con la marca de agua en color celeste, casi todo, el 20, el 50, el 100, todos tienen la denominación, el, el fondo celeste, más celeste que los otros, ¿no? Entonces, parece que sí hubo dos, dos tipos de impresiones de de de, de, de timbres. La segunda casa fue la Waterloo y eh, se mandaron imprimir 12 valores sin los valores altos de 200, 500, 1000 y 5000 soles, solamente los valores bajos. Y posteriormente, parece que también hubo dos, dos impresiones, porque acá encontramos eh, los, los fondeados con República Peruana los valores altos de 10, 20, 50 y 100 soles. Posteriormente, la tercer casa fue la Bundesliga de Berlín, que se volvieron a imprimir 16 valores. También parece que hubo dos, dos tipos de impresiones, porque encontramos una con, con el fondeado de, de República Peruana y sin el fondeado de República Peruana. Y acá, por ejemplo, el color el, son 16, porque el valor de 5.000 soles no se imprime, porque como se usaba muy poco, parece que no, no lo ordenaron. Solamente la primera serie, se acuerdan que eran 17 valores, incluyendo el mil soles, acá solamente mandan imprimir hasta el valor de 2.000 soles. Posteriormente, ante la falta de, de, de timbres, de, de dominación baja, eh, la British American Bank Note... Eh, se compromete a hacer solo tres valores. Parece que la, la American y la Waterloo y la Columbia no quisieron imprimir solamente tres valores y eh, consiguieron la American British. La, la. Posteriormente se acabaron estos y mandaron a imprimir a la Governor Print de Bureau de, de, de Tokio solamente los valores bajos de, de un centavo hasta cinco soles. no En cantidad de ocho valores. Acá viene eh, una parte muy bonita que es la que nos gusta la marcofilia, que también se usó tipo de eh, timbres de máquina, ¿no? para, eh, muy parecidos a los que se usan en, en las, las cartas. Se usaban timbres de, de máquina para, en vez de, de timbres móviles y se aplicaba la ley 4831, que ya vimos la, la fecha. Y acá lleva 6322, perdón, que era una ampliación de la ley anterior. Entonces eh, eh, se usaron hasta cuatro tipos que he podido encontrar. Y para la ley 9923 se encontraba toda esta variedad de, 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 de timbres eh, de máquina, ¿no? Todos llevan la ley 9923. Acá, por ejemplo, es una bandera peruana, que aquí en el medio iba el valor de, de, del, del monto a cobrar. Y abajo la ley 9923. El régimen consular. Por iniciativa de don Luis Cisneros, quien era un funcionario del gobierno, se creó el reglamento consular, el cual fue, el cual fue aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores con resolución suprema del 6 de agosto de 1897. Este reglamento cumplió el propósito que tenía el gobierno de ordenar este trabajo mandando imprimir y distribuir para que pueda ser efectivo a partir del 1 de enero de 1898. En este se indicaba que, que le correspondía al gobierno acreditar a los funcionarios consulares en los países extranjeros siempre que existiera ese derecho de convención, tratado o reciprocidad eh, internacionalmente. Los funcionarios consulares tenían por misión promover, fomentar la navegación y el comercio entre el Perú y las demás naciones, y prestar conforme a las leyes de la protección que el Estado debe en el extranjero a las personas nacionales. Los establecimientos consulares eran de cuatro clases, consulos, consul, consulados generales, consulados, viceconsulados y agencias consulares. Los funcionarios consulares otorgaban bajo su sello y firma pasaporte a toda persona, de nacionalidad, nacionalidad peruana que lo solicitase. Con tal de que la persona se identifique y que conste, que comprobara que era un peruano de nacimiento. También eh, se podían extender eh, eh, documentos, eh, ¿no? Como firmas, eh, como se llama este? Visar firmas, sellar pasaportes, eh, de, ya lo vamos a ver más adelante un poquito para que vean cómo funcionaba esto. Eh, existen dos series que yo no las tengo, no las he podido conseguir. Una, eh, impresas eh, por la Waterloo en 1895, pero que usó, empezó con la ley del 96, con Piérola, pero yo no las he podido conseguir. Sé que existen. Eh, lo mismo la del serie 98, solamente yo tengo tres valores y no, no he conseguido ni en documentos ni en físicos, por eso no las he puesto acá. Pero sí tengo las de, 90 y, las de 1910, impresas por la Waterloo, <coughs> que van de los valores de 10 centavos a 100 soles. De 100 soles, acá vemos una prueba que estábamos hablando la vez pasada de las hojitas que eran para los, los coleccionistas, pero. Normalmente este sello fue impreso en color negro. Y podemos ver la, el tipo de variedad de, de esto y el escudo. Vemos que tiene un sol radiante entre eh, los laureles acá en, en la parte superior. Seguramente este, esta modificación del escudo y los diseños fueron para evitar las falsificaciones. En 1914 eh, se manda a imprimir la cuarta serie. Se cambia de nue el, nuevamente el escudo, se le saca el sol radiante y este se imprime también valores de 10 centavos a 100 soles. Acá vemos un, dos pruebas de, de, en papel. Eh, una, vez, una vez terminada, eh, parece que de estas se, se mandaron a imprimir demasiada cantidad y eh, se empezaron a habilitar por bienes. Posiblemente yo creo para eh, con, llevar un con mejor control de, 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 de las cuentas en los consulados y por eso empezaron a imprimir por bienes. Estos van desde 1923 hasta 1931. En 1936 se mandan a imprimir nuevos timbres, eh, casi con el mismo diseño del anterior, solamente que se cambian los colores pero se le incluye, se le incluye una eh, palabra que es se, serie B, para, supongo yo para diferenciar de, la, de los anteriores. Acá podemos ver documentos usados en la primera serie, en la tercera serie que es de 1910. Casi todos los valores supuestos en una en una misma en una misma factura consulada de 100 soles nada más. Y acá Quiero que vean esta, como existía ya una tarifa, toda factura consular tenía la tarifa número 53. Esta fue usada en 1917 y se usó, por ejemplo, la misma tarifa. Acá vemos tarifa 53 hasta el año de 1940 y un poquito más. ¿No? Entonces, no varió, no varió la, el, el rubro de la tarifa, pero sí varió eh, el monto o la tasa que se cobraba eh, a través de los años. Acá vemos. Eh, los timbres habilitados en, por diferentes bienios en, en una factura consular. En 1938 se manda a hacer otra nueva serie ordinaria, se cambia el diseño a un formato más grande eh, y también se usan los valores de, de 10, en este caso a 50 soles y en la segunda serie de un sol a 100 soles y se elimina el valor de 10, 10 centavos. Pero posteriormente parece que hacía falta la, los fraccionarios y se habilita eh, en el valor de un sol, 10 centavos para hacer los, los fraccion los, las fracciones del, del cobro. Vemos que se vuelve a cambiar el, el escudo, ¿no? Y acá le he puesto eh, una falsificación, esta es la única que he encontrado en todos los timbres de, de Perú. Esta es la única falsificación que he encontrado. ¿Y por qué digo que es una falsificación? Porque claramente vemos que el diseño y la impresión es totalmente diferente. Por ejemplo, si ustedes ven la cornucopia del escudo, acá tiene una forma diferente, más tosca, no tiene esta sombra que tiene acá abajo. ¿no? El, los laureles son más toscos, el lazo es diferente. Y este, este está impreso en, en papel muy grueso, este es un papel delgado listo parece que fue tobrafiada en cambio estas son huecograbadas, grabadas que son que si tú ves por la parte de atrás tiene un, un arrugadito no de, 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 de la presión que hicieron entonces se puede diferenciar muy, muy fácilmente y además el dentado y los marcos y todo es totalmente diferente la impresión más clara y todo me me parece que esto solamente fue hecho para los coleccionistas porque estos timbres solamente se usaban en los consulados entonces estos valores este valor fue hecho solamente para el coleccionista en el año 1950 se cambia el uso de los timbres y se eh, mandan a imprimir los timbres eh, de la serie base de, de la ley 11833 se le, con, se le pone timbre consular. Estos timbres venían impresos sin, la par, sin esta parte de timbre consular, no eran un blanco y podían ser utilizados para que cualquier clase de, de, de impuesto que uno quisiera cobrar. Ya veremos más adelante algún otro ejemplo de este, de este uso. Pero esta parte de acá era impuesto en Lima o en, la, en las imprentas del Estado para la denominación que se le quisiera dar. Por ejemplo, acá tenemos uno habilitado cambiando del 2 centavos a 2 soles y usando el, la misma, el mismo tipo de timbre. Acá vemos documentos usados con, con las series anteriores, acá un pasaporte. Eh, eh, normalmente los pasaportes era el, en el año 79 eran eh, 500 soles, era la renovación del pasaporte, pero por ser estudiante le cobraron 15, do, 15 dólares en, el, en Brasil. Posteriormente, eh, en el año 87, parece que el valor, lo, el valor de, de 20, centavos, 20 soles era muy usado, y acá vemos una serie de, de impresiones en, en forma local que copiaron el diseño de, de, de este timbre, ¿no? Copiaron el diseño localmente y son, son ruleteados las, primeras, la las dos primeras emisiones. Y le pusieron timbre consular y con la numeración tipo máquina, ¿no? Esas dispensadoras de computadora. Vuelven a imprimirse el valor de, de, de 20 soles. Acá vuelven a imprimir el valor de 2 soles, 20 soles, y solamente el valor de 2 soles posteriormente. O sea, son cuatro emisiones. Acá en, con Tomás Gregg y Son de, de Colombia mandan a hacer solo el valor de 20 soles. Vuelven a pedir otro valor. Acá se diferencia por el tipo de color de tinta. Este es medio gris, este es olivo. Y posteriormente se vuelve a mandar a hacer una emisión solamente de tres valores, del 2, 10 y 20 soles. En 1900, en, perdón, en, en el año 2003 se mandan a imprimir con Tomás Gregson de, de Colombia también una, un nuevo tipo de timbres que casi tiene el mismo diseño que estos, solamente que con más, más arabescos y más cosas, más adornos. Y se, se le incluye la denominación de soles consulares. Soles consulares. Posiblemente existe el valor de 100 soles, porque eh, en las anteriores series hemos visto de un sol a 100 soles. Posiblemente existe el valor de 100 soles, pero no lo conozco, no lo he visto usado nunca, ni sé que es de su existencia. Otro tipo de, de, de uso que tenía, o perdón, de, de servicio que prestaba el, el servicio consular era. Eh, <coughs> la traducción de documentos, la, la certificación de residencias, etcétera, y se utilizaron eh, este tipo de papeles que parece papel sellado, pero eran para, eh, por ejemplo, acá en esta denominación dice traducción oficial, no, que venían impresos y acá traducían y eran firmados por, por el cónsul en el año para el año de viene, perdón, del 16, 18 perdón, 17 y 18, encontré este tres tipos de valores. Solamente tengo es cortados estos tres fragmentos, parece que eh, pensaron que era un tipo de timbre especial y los cortaron, ¿no? Este, este tipo de, de, de lacre era usado para refrendar el documento por los consulados de, del extranjero. También encontré facturas consulares. Este tipo de facturas consulares, eh, eh, eran para eh, indicar el tipo de mercaderías que venían a, eh, se embarcaban y estos son los únicos dos valores que he encontrado con, con la indicia eh, de costo del papel o del costo de la factura normalmente se, las facturas eran en forma gratuita como un recibo pero acá eh, son las únicas que tienen el, el, el sello el indicia del, del precio en este papel, en, en el valor de 20 centavos, porque este es 10 centavos, este es 20, lleva un sello de agua con la indicia de este, que dice República Peruana 10 centavos, lleva el, el sello de agua acá en el medio. Parece que eh, al momento de imprimir este cambiaron la, la tarifa de 10 centavos a 20, pero eh, ya tenían el papel eh, comprado para hacer el valor de 10 centavos y por eso usaron ese. Entonces en este tipo de papel vas a encontrar... Dos, dos denominaciones, de 20 centavos y de 10 centavos en el sello de agua. Los timbres nacionales, este día son para uso especial. El, el 30 de enero de 1924 se crea la ley 4936 bajo la denominación de timbres nacionales. Esto, esto, los fondos eh, de la venta de estos timbres era para adquisición de la defensa militar y naval. ¿No? Fueron, eh, se colocaron en el extranjero con un 90%, eh, en total 90% con un interés no mayor al 8% anual. Y el sobrante se, distan, se destinaría a la construcción de cuarteles y un 5% se in, invertiría en el fomento del tiro civil, para uso civil. El uso de estos timbres era solamente para los pasaportes en el extranjero. Entonces, acá les voy a hacer más o menos una eh, historia del, del uso del pasaporte, como ya vimos en mi charla de, de papel sellado. Usaron, eh, se conocen pasaportes desde 1825, este es de la Confederación Perú Boliviana, y este es eh, de 1840-41. Todos eran refrendados por el prefecto, más no, eh, no por el gobierno, por el Estado, por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los pasaportes se usaban, eh, eh, los expedía el prefecto de cada provincia. A partir de 1900, no, de a partir de 1900 para poseer un pasaporte tenía que pagar, eh, aparte del pago y de la autorización del prefecto, ya se, autorice, se ordena que sea legalizado por la sección de extranjería del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y así como el cónsul diplomático de cada país. Estos pasaportes tenían la duración de seis meses. Y si uno eh, salía del Perú y estaba en el extranjero y se quedaba más de ese tiempo, de seis meses, podía ir a, a un consulado cualquiera a, a, a pedir un pasaporte nuevo y no le costaba nada y solamente eh, se, lo, se lo otorgaban para que regresase al país. Y acá podemos ver una comprobación de eso, porque acá no tenía ningún costo. Les, les piden el nuevo documento y le dicen, es gratis. Este fue expedido en la embajada de Yokohama, en, en Japón. La ley de, 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 de defensa nacional también crea el estanco nacional como eh, para recaudar fondos hacia la defensa nacional, como dice acá, ¿no? El control de estos, requis, de, de estos requisitos constituye una obligación patriótica de todo ciudadano, pues con ello se contribuye a la obra de la defensa nacional. Entonces se crea un estanco, estanco de naipes donde él solamente podía vender los naipes a, a nivel nacional y sus, sus fondos eran destinados para la defensa nacional. En, todo lo, en todos los naipes venía esta tarjetita. Esta tarjetita venía en todos los naipes, en, las, en los paquetes de naipes. Por eso sé que existió ese estanco de naipes para la Defensa Nacional. Después se dispone que todo pasaporte eh, se use en nuevos formularios. Entonces, eh, como usaba la Prefectura de Lima, y se van a imprimir eh, tres tipos, verde oscuro, con el sello A de una, de una libra, porque todavía está, acuérdense que en 1924 se usaban las libras hasta 1930, de una libra eh, para un pasaporte de tercera clase, azul oscuro de dos libras para un pasaje, pasaje de segunda clase o un pasaporte de segunda clase, y el rosado claro de tres libras correspondiente a un pasaje de primera. Acá podemos ver los, los, tres, los tres colores y se usaron del bienio de, 19, de 1925 hasta 1929, o sea, tres bienios, ¿no? Llevan impreso en la parte de abajo, timbre de defensa nacional, papel sellado tipo C, que era de, de una libra, papel sellado B, que era de dos libras o 20 soles, y posteriormente en 1930, cuando se cambia la moneda de libras a soles, ya no, ya no eran por bienios, solamente era por, por anual, ¿no? Anual y se pone eh, el precio en soles, pero se sigue usando la denominación timbre nacional. El presidente Sánchez Cerro en 1932 eh, promulga la ley 7597 donde se tenían que cobrar unos impuestos al, a las patentes, a los sueldos, a los jornales. Y, y, ¿cómo se llama? Para eso se emitieron formularios especiales que decían, tenían la denominación de Defensa Nacional, porque todos los fondos eran destinados a la Defensa Nacional. Ustedes dirán, ¿qué hace esto, esto, este, este, estos soldaditos acá abajo? Pues estos soldaditos tienen la peculiaridad que forman el marco de este documento. ¿No? De los tres documentos forman estos soldaditos, la, de, entonces era una forma difícil de falsificación para, para copiar todos este, este, estos muñequitos que son más o menos de 5 o 6 milímetros, no tienen más. Pero, dada la casualidad que en, en, la, en la, estampilla de, la primera estampilla del correo aéreo se usó uno de estos muñequitos. Y estos son estos marineritos, por eso se, llama, se le conoce esta estampilla como el marinerito. Ustedes ven que es la misma, la misma figura, solamente que, que tiene la, el pie, eh, no tiene el pie acá, pero sí existe estampillas impresas con el pie completo, como se ve acá. En 1936 se crea el uso del pasaporte, ya no era un pasaporte en hoja, como vimos anteriormente, sino se crea el pasaporte con tipo libreta para eso se, se manda a hacer eh, dos tapas y eh, con el papel con las hojas en el medio se usaron dos remaches ¿no? para unir todo y para que no hubiesen fraudes se le colocaba una cinta con un lacre que decía el Ministerio de Relaciones Exteriores este es el, el primer pasaporte de 1936 expedido por, por el Estado Acá vemos el pago de 30 soles, seguramente para un, un pasaje de, de, de primera clase, ¿no? Como se ordenaba en la ley. Perdón. Posterior, posteriormente se mandan a hacer eh, timbres especiales, de, ya, ya la tarifa significa y el cobro por la emisión de un pasaporte costaba solo 30 soles. ¿No? Acá vemos pruebas de color un poco un azul, azul celeste, un azul claro y, y finalmente fue un azul medio oscuro, impresos por la American Bank. En 1950 eh, se ordena la, la subida del costo del, del pasaporte y este, se mandan a habilitar con una nueva ley, la ley 11, 11.296, timbre. Lo que yo no me explico es por qué no habilitaron. De frente 100 soles y usaron en dos tipos de estampillas, dos tipos de timbres, de 30 y de 10 soles de, de la de extranjería, en vez de habilitar uno solo a 100 soles. Seguramente para no, no variar las cuentas de, que tenían con, con estos timbres y no variarlas y hacer un doble cuenta, por eso dejaron eso, no no es la única explicación lógica que le puedo dar. Acá vemos el uso de tres timbres más uno de, de extranjería que cubrían los 100 soles ordenados. Posteriormente se vuelve a, a mandar a hacer una, un, los timbres ya con el valor de 100 soles, pero estos eh, se mandan a hacer en 1950, pero estos llegan demasiado tarde, se, se demoraron mucho y llegaron en mayo de, de 19, 1952 cuando entró, la unificación de los timbres. Por eso tiene la palabra fiscal, tim, eh, perdón, tiene la, la sobre, el sobre sobresello timbre fiscal en la parte del medio, y ya se usaban en cualquier tipo de documento, ya no solamente en pasaportes, sino en cualquier tipo de documentos como acá vemos un, una, un fragmento usado en, en un libro de caja, donde se pagaban los impuestos. Entonces se usó el timbre de, de defensa nacional. Eh, con, con los timbres normales. Acá también encontré un, un timbre donde, de máquina que decía timbre de defensa nacional ley 7622. La ley de 7622 era una ley que eh, grababa con 10 centavos el, todo, todo cheque eh, de cualquier banco. Grababa con, con, con 10 centavos y acá están cobrando dos, dos soles 10. Entonces, no sé en qué momento o cuándo dieron la, la orden de que se cobrase más de, eh, o sea, de, de 10 centavos para, para poner, porque acá no dice, no especifica qué otro tipo de, de, de categoría de timbre tiene más que Defensa Nacional y 76-22. Entonces, nunca supe que este. Eh, esto se usara para los, los cheques, porque la ley decía que exclusivamente se usen para los pasaportes. En 1958, el Ministerio de Relaciones Exteriores toma el mando de, de la emisión de pasaportes, ya no es la prefectura, y suben a una tasa de 150 soles. Posteriormente, en el 65... Eh, se crea también una oficina en, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, una eh, oficina de pasaportes para la expedición y le suben la tarifa a 225. En 1969 la suben a 500 y en, y en, en 1972 lo suben a 1.000 soles. Entonces, eh, la expedición de un pasaporte costaba 1.000 soles. Acá podemos ver pagado con máquina franqueadora y o con un timbre especial. ¿No? La ley de, el decreto ley 22317 del 78 cambia la tarifa, ya no era mil soles, sino 35 dólares. Posteriormente, por la ley 24030, se cambia a 50 y la ley 24750 cambia a 100 dólares. Entonces, acabemos un recibo de pago, porque se podían pagar los, los dólares al cambio de en soles, que en esa época, más o menos en el, en el 78, eran 390 soles por dólar. Entonces, eh, acá está una factura de ese pago. Y acá vemos la evolución de, de los timbres eh, de 35, que eran dos emisiones. La, la habilitación, cuando se dio la orden, se creó un nuevo timbre de 50 soles, la habilitación de 100 soles y el timbre de 100 soles. He encontrado que en la parte posterior del, del 50 y el de 100 se, eh, se imprimieron este, unas marcas especia, especiales que este, dice República Peruana, eh, ley, ley 23 22317 y acá dice viajes al exterior, ley 22317. ¿no? Esto es en la parte posterior de, de estos timbres. Acá vemos el pago de, de, en soles, que eran 32.400, perdón, 33.240 soles, que equivalía a los 35 dólares pagados en, en moneda nacional. Acá el uso de, de, de los timbres ya a, a, hechos. Y posteriormente se crea el impuesto a los viajes al exterior, que se llama IBE, donde cambiaron la tarifa, de, de, bajaron la tarifa de 100 dólares, a 30 dólares. Acá dos dos tipos de, de sello usados por el Banco de la Nación. El impuesto a rodaje. El, el primer reglamento de impuesto a rodaje que he conseguido yo es el emitido o ordenado o o mandado por el mariscal Ramón Castillo en el año 1857. No lo he encontrado en, en, en físico porque no, no me han permitido eh, usar o buscar en los periódicos de, este año, de estos años, de 1857, porque los, me han dicho que son intangibles y no, no los puedo usar. Entonces, este, hasta que los digitalicen, pero eso, cuándo será, no sé. Pero existe un reglamento de carretas. Y fueron desde... Eh, cedidos a las municipalidades locales. ¿no? En este, por ejemplo, en este tenemos un, un recibo del impuesto de rodajes en las carretas, donde pagaron, eh, acá son dos carretas, de la, la número 258 y la 259, donde pagaron un rodaje de tres soles por cada una y una multa de tres soles cada una, porque el, el reglamento decía que si te demorabas en, en sacar tu, tu licencia o pagar tu impuesto, o, perdón, tú sí, impuesto de rodaje, pagabas una multa a igual que a la tasa que tenías que aplicarla. Y acá en la parte de abajo vemos que también se cobró 50 centavos por las placas que te debía llevar la carreta. Entonces, este cobraron un sol. Entonces, en total pagaron 13 soles en este recibo. En el Perú, eh, puede decirse que el automovilismo data desde fines del siglo XIX, y en esa época existía un doctor llamado Ricardo Flores, un personaje que le entusiasmaba mucho eh, todo el progreso eh, que venía del extranjero, y, y él importó el primer automóvil que circuló en la ciudad de Lima. Con un, vapor, eh, con un motor de vapor eh, construido, eh, de, de construcción inglesa, perdón, a pesar de, de que he investigado cómo se constituye eso, no, no lo he podido lograr, pero fue, fue un acontecimiento social muy importante en Lima porque es el primer automóvil que se conocía en esta, en esta ciudad. Este, este, este doctor Flores eh, puso a funcionar su, su, su carro que estaba más o menos, um, si vienen, cuando vengan a Lima van a conocer el Paseo Colón y eh, todo, todo lo que es la avenida Tacna ahora, y fu hizo, hizo, hizo funcionar su, 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 su automóvil, que más o menos iba a, a 30 kilómetros por hora, muy lento para nuestra, para, para nuestra época, pero eh, fue eh, más o menos tuvo un recorrido de, de 5 o 6 kilómetros de, desde ese sitio hasta el paseo de, de los descalzos en el río. Posteriormente, en 1913, se organiza una exposición internacional automovilística, donde trajeron ómnibus para, para 12 personas, coches para 6 personas, incluyendo el chofer. ¿no? Eh, y a, a raíz de, que de estas exposiciones y todo eso, se crea una federación de, de, de usuarios de, de automóviles y se le, se le denominó Federación de Chofer. Con, con francés, una mezcla de, de francés y español, ¿no? Federación de Chauffeur. Entonces, este, más o menos esta fue creada en 1915, no hay la fecha exacta, no por eso digo aproximadamente, y ellos usaron unos timbres para el pago social o para el pago de, de, de federación que, era, que constituía un sol mensual. Esta es una libreta donde aparece... El pago mensual de, de todo un año. Eh, muy rara, muy, la única que, que existe, no he visto otra. Pero podemos ver que para el, para el año de 1928 ya existían por lo menos eh, 2.484 automóviles en Lima. ¿No? Que era una, una cantidad muy grande, seguramente. En 1930 se crea el. Eh, eh, el Ministerio de Gobierno eh, crea los brevetes y manda a imprimir eh, dos tipos de timbres, o dos, los, dos clases de timbres para dos categorías, de cinco soles para los choferes profesionales y de 10 soles para los choferes particulares. Esta, esta primera impresión, nuestra primera serie de, de timbres de rodaje, estaban a cargo de, del Ministerio de Gobierno en el ramo de la policía, sección rodaje, y en su diseño lleva, un, como ven ustedes acá, una rueda alada en medio de un camino de, de la sierra, rodeado por un trapezoide, una puerta trapezoidal incaica. Muy bonito el sello impreso en la Casa Nacional de moneda en, en forma local. Posteriormente, eh, con, en 1934, por resolución suprema, se manda a imprimir a la Waterloo timbres especiales eh, para... Eh, para este tipo de usos, ¿no? Y se incluye el valor de un sol, que era destinado para las bicicletas y las motocicletas. Acá vemos una prueba de color, que inicialmente era en celeste y finalmente fue en, en marrón. El Ministerio de Gobierno y Policía crea la Dirección General de Tráfico y Rodaje, en 1938 igual se seguía cobrando el, los mismos, las mismas tasas de 5 y de 10 soles para el particular y para el profesional. Todavía se, se utilizaba la denominación chófer en, el, en, el, en, el, en los primeros carnets hasta más o menos el año 40-45, donde ya se cambia la, la, la denominación. Acá podemos ver, verbeta profesional, chófer, del Ministerio de Tráfico y Accidentes. En 1947 se cambia el modelo de, de, de brevetes y se emiten eh, en forma tipo carnet e imitados. Pero esto tenía un costo adicional, aparte del timbre que se, se tenía que pagar por el, los derechos de, de ser un chofer profesional o particular, en este caso, chofer profesional fue amarillo y particular celeste, eh, se pagaba derechos de, de imitado que costaba 50 centavos. El derecho de, de, ¿cómo se llama?, antecedentes de, de penales, certificado médico, etcétera, que tenía un costo adicional. Acá, este carne, este es el, en el año de 19, 1951 se autoriza por primera vez que se, se, las mujeres puedan sacar su brevet. Por eso le he colocado acá como una referencia para que, que, que vean que existió, o perdón, que se autorizó a las mujeres en 1951 el, el derecho a sacar brevet. El decreto supremo del 61 sube las tasas a 22 soles para el, para el particular, 11.50 para el profesional y se siguen cobrando, estos son los derechos eh, costos de, de, del, administrativos para sacar brevet, pero si sí seguía usando el valor de 5 y 10 soles puestos en los brevet para el profesional y el, y el particular acá vuelven a subir las tasas de, de, de 22 a 57 y de 45 a, a, a perdón de, de 11 a 45 para las motos ya cobran 22 soles para los ciclistas 22 soles por derecho a brevet. el permiso también se crea un permiso internacional de tráfico o de conducción para el extranjero, por convenio del 24 de abril de 1936, y se sigue cobrando igual la misma tarifa de 5 soles para el profesional y de 10 soles para el, para el particular. Entonces, este, este es un brevet que uno podía usar aquí en México, en cualquier parte, en cualquier en país del extranjero. Este de acá es un impuesto a rodaje. Una vez que eh, se, se, hay una crisis mundial de petróleo en el año 71 y, y el presidente Velasco Alvarado, un eh, militar, crea este impuesto a la, a la gasolina. Entonces, estos, estos timbres eran colocados, eran sticker, tipo sticker, y eran colocados en los parabrisas, en, la, en, los, en los costados de los parabrisas, y existieron más o menos desde el 71 hasta el 80 y pico, 82, 83, que uno veía en los automóviles. Eh, una fila de, de estos stickers pegados ahí, ¿no? Son, son muy, muy. Es como una calcomanía, calcomanía que se mojaba y se pegaba en, la, en el vidrio. Henry eh, y, y Sergio se ven acordar del uso de esto. También se crea eh, el uso del brevete para las bicicletas ya que a partir de, de 1889 empiezan a, a llegar las bicicletas y en el año 86, o oh, perdón, 96, se crea la Unión Ciclista Peruana. Entonces, como la afición era tan grande, el municipio vio una oportunidad para, para cobrar un impuesto y crea el, 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 el impuesto a las bicicletas, al uso de las bicicletas. Entonces, acá vemos un... un un brevete de bicicleta eh, emitido en el año 1928. Eh, Esta es la carátula y en la, las siguientes hojas te dan todas las. Eh, lo, el reglamento de, de uso de esto. Tienes que tocar bocinantes de, de pasar las calles, parar, tener la luz en la noche, etcétera, etcétera. Entonces te especificaban cómo tenías que usar la bicicleta. Como ya vimos en el año 34, se, ustedes se acordarán del timbrecito verde que le dije que era para bicicletas. Pero antes de, de, de que llegaran de, de la impresión, ya tenían que emitirse los brevetes y se mandan a habilitar estampillas de, de consulares con la palabra brevete ciclista. Ahora digo yo, si existe la palabra brevete ciclista antes del 30, 34 o 35 que llegaron los sellos de la Waterloo, también debe haber un, brevet, un, un timbre con brevete de, de automóvil. ¿No? de 5 y de 10 soles, entonces eh, no los he encontrado, tengo la, la sospecha de que existen, pero no los he visto. Seguían esto bajo el gobierno, de, bajo el gobierno, el Ministerio de Gobierno, y posteriormente, y en el año 68, o, o antes, no sé, vuelven a, al, al dominio de, las, de los consejos provinciales o las municipalidades el, la emisión de los brevetes. Que se sigue cobrando desde 1934 hasta el 68 un sol por, la, por el brevete, más los calos que vimos, que eran 20 soles por, por la emisión de los, del brevete. ¿no? Estos también eran indicados. El certificado médico. El certificado médico fue eh, creado por la ley 10-1080 eh, del 45 y se ordena. Eh, habilitar timbres con la, la, la palabra edificios, academias y sociedades médicas, ya que los fondos de estos certificados médicos eran para la construcción de estos edificios en las, en las escuelas médicas, ¿no? De San Fernando o de, de San Marcos. Pero no se coloca el, esta nomenclatura, edificios, academias y sociedades médicas, solamente se habilitan con, eh, la ley, con el número de la ley 10-180. Eh, tenemos cuatro tipos de habilitaciones, acá podemos ver que tiene, este tiene comillas, este no, este de acá es con la ley en mayúscula y minúscula y este es con manu, mayúscula sola. En la parte superior acá vemos uno, un, un certificado médico de inicio del, del siglo emitido en Trujillo en el año de 1905, eh, donde certifica el, un médico el estado de paciente y según lo que he leído eh, los, los médicos eh, eran, eh, emitían certificados médicos tanto para los juicios y, y apelaciones y todas esas cosas eh, judiciales y este eh, solamente valía la palabra del médico no, no tenía que ser refrendado por notario ni por ni por el alcalde ni por el presidente de nada Solamente la palabra del médico valía en esa época para un tipo de juicio cualquiera. Entonces acá vemos un, un, un certificado médico de 1905. Obviamente en esa época no, no se cobraban los impuestos. Con la unificación de la ley, el, el certificado médico eh, se unifica también con, con, dentro del presupuesto nacional, pero se le asigna el 0% 16 del presupuesto nacional para la construcción de academias y sociedades médicas. Sube la tarifa de, de dos soles a tres soles. Posteriormente, eh, en el año 59, sube la tarifa de, cuatro sol, de, de tres soles a 4,50 usando siempre timbres móviles. En el año 162, con la ley 158, 15812, eh, se creó un formulario especial. Que tiene el valor de 20 soles. Este ya está eh, emitido por la Caja de Depósitos y Consignaciones, ya que hasta 1966 eh, esta entidad cobra, se encargaba de cobrar el cobro de los impuestos. En la parte central, acá vemos un sello de agua para evitar las falsificaciones que decía certificado médico, caja de depósitos. ¿No? Cuando entra en 1966 a el Banco de la Nación a cargo del de cobro de los impuestos emite este tipo de formularios, eh, perdón, este, este de acá, esta serie va de, de la serie A hasta la serie F eh, que tuvo a cargo este, esta Caja de Depósitos y a partir de la serie G eh, empieza el Banco de la Nación a emitir los, los certificados, no llega hasta la serie P más o menos ya que eh, en 1982 cambia el valor y cambia la ley del uso de este tipo de, de, de certificados y de 20 soles sube a 1.700, 1700 soles, o sea, enormemente el, el costo de, de la inflación y todo eso. Posteriormente en el año 86, cuando se, 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 se elimina el uso de los timbres, se crea este formulario único que les dije al principio. Y baja la denominación de, de 1.700 a 2 soles. ¿no? Y este era un formulario donde tenían una serie de impuestos y entre ellos tenía el de certificado médico. Entonces, este se, el formulario único se usó como certificado médico y, y con lo comprueba con, el, eh, con la máquina franqueadora que dice certificado médico. Timbres judiciales. Los timbres judiciales. Eh, se crean por la, eh, la ley 13036 para eh, mejorar las, las utilidades de los miembros de, de, del, del Poder Judicial. Y se ordena la, la, la habilitación de timbres, como ya les dije, los timbres, hemos visto este tipo de timbres en, en los consulares, donde acá podían colocar la, la denominación o el, o el uso que se quisiera dar. Entonces, en este caso, lleva timbre judicial. Y los valores de 10, 30 y 60 soles. El valor de 10 soles se usaba para toda la, la inscripción de libros de caja o libros de, de ventas de, de, las, de las empresas. Las de 30 soles eran para juicios eh, menores de 5.000 soles, y, para, y los de 60 eran para juicios de, de mayor, mayores de 5.000 soles entonces eh, el, sacar, al momento de sacar las, las minutas y eso tenían que pagar según el monto de, 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 del, del juicio o del sí del juicio eh, los valores estos posteriormente se, se ordena que se, se eh, cese este, la emisión de estos timbres y se imprima papel sellado entonces estos tenían la misma, el mismo uso, por ejemplo, el de 10 soles se seguía usando para los libros de caja, pero en vez de poner el timbre pegado, estos ya se engrapaban en la primera página de, del libro y, y decía la minuta de que tenía que entrar, ¿no? Entonces, para eso se manda a hacer un indicio de, de este tipo, de, con la, la libertad que en la justicia, ¿no? República Peruana, timbre judicial y el número de ley 3036 usado eh, como lo ordenaba. ¿no? Entonces, imprime el, el valor de 10 soles color verde, 30 soles color azul y el rojo era el de, de 60 soles. Siempre siempre la, la venta de todos este, de estos papeles eran para eh, pagar los sueldos o aumentar los sueldos a los jueces y fiscales. Lo impuesto a las notificaciones y nombramientos. Desde la época de la colonia habían jueces y todo, pero a partir de, de la Segunda República, en 1840, se, se empieza a usar lo que se denomina notificación judicial. Esta es una de 1856, pero eh, lo que, según lo que he leído, a partir de 1840 ya se usaban este tipo de documentos. Para, para este impuesto, se ordena por ley. 664, ¿no? Y eh, todo lo, lo recaudado para esto se, se destinaría a la construcción del Palacio de Justicia acá en Lima. Acá vemos el uso de, 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 de un papel sellado que dice Notificación Judicial, Ley 664, que ya vamos a ver en la siguiente página por qué ley se ordena. Por resolución ministerial del 34 se ordena habilitar. El sello primero, 250 mil hojas eh, de su existencia eh, del papel sellado, del sello primero. Y también se ordena que se recibe 500 mil timbres fiscales de 5 centavos y 250 mil de 10 centavos. Los timbres de 5 y de 10 centavos se utilizaban para, eh, para avisos judiciales y para copia de minutas. Entonces, cada vez que uno ordenaba, por ejemplo, un aviso en el en el periódico eh, tres avisos entonces tenía que poner tres timbres de cinco centavos uno por cada aviso o cuando quería sacar una minuta de una página o dos páginas tenía que poner diez o veinte centavos según sea la cantidad de páginas que tenía que, que poner todo eso era eh, con, con profundo como le dije para la construcción del, del esto entonces acá tuvieron tres tipos de, de, de impresión la, la, la habilitación va de, de, de izquierda a derecha. Acá tenemos de derecha a izquierda y esta es en forma horizontal. Usa, acá también estamos viendo documentos usados. Eh, este es copia de minuta, copia de minuta de 10 centavos. Y este es 5 centavos para el uso de, de, de publicación del aviso en el periódico. <coughs> para, eh, oficialmente se mandan a imprimir los timbres para, esta, para este, el cobro de este impuesto y la, se mandan a hacer en cuatro, cuatro imprentas diferentes, la Waterloo, la American, la Columbian y la de París. Acá podemos ver el proceso de, 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 de la consecución del timbre, que va de una prueba en color verde, seguramente le piden que sea en color naranja, le ponen a este, la mandan imprimir en naranja amarillo un celeste y, por, y finalmente es una, un naranja fuerte y un celeste también fuerte, ¿no? un, casi un turquesa. El diseño de esto es la maqueta de, del Palacio de Justicia que según las leyendas dice que se parece mucho al o lo tomaron como como diseño la, el Palacio de Justicia de, de Bruselas, ¿no? Y es casi una réplica de, del, del Palacio de Justicia de Bruselas, el, el creado o construido en Lima. Acá vuelven, se vuelven a imprimir. Eh, cada vez que se acababa, o sea se acababan los timbres, mandaban a imprimir nuevamente, pero se, siempre llevan el mismo diseño, eh, los, los, todos, todos los timbres. Pero en, el, en, en cambio, en el año 51, solo se manda a imprimir el timbre de o solo se conoce el timbre de 10 centavos impreso por la GRV y eh, se habilitó en, en el, con timbre fiscal una vez que se unificó con la ley 11.833 porque eh, llegaron muy tarde, se mandaron a imprimir el 51 pero llegaron casi en, en, en agosto del 52 y ya se habían unificado los timbres y estos eh, por eso fueron habilitados con timbre fiscal. Eh, con ley 23.509 se crea también otra vez el financiamiento para el, el, el presupuesto del sector público y se ordena eh, la impresión de cédulas de notificación judicial con valor de 100 soles, boletas de acusación con 3000 soles y papeletas de remate judicial con 30.000 soles. Entonces, acá vemos un ejemplo de una cédula moderna de, de, de notificación judicial. Pero lo, lo chistoso de esto es que eh, el valor de la, del, de la notificación era 100 soles, pero el porte para enviarlo al, 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 al notificante era 400, ¿no? Entonces eh, salía muy caro enviar estas notificaciones. Y en cambio, cuando ya, eh, como vimos en el anterior, el formulario de único en el año 66, que no, perdón, sí, en el año 86, perdón. Eh, en la anterior imagen vimos el certificado médico usado en este formulario. Acá vemos una notificación judicial también usado en el formulario único. Pero también acá el costo era de, de un sol por, el, por la notificación judicial, pero el porte era dos mil soles para ser enviado al notificante. La construcción de prisiones también estaba destinado para la construcción de penales tanto civiles y militares, y este fue creado por la ley 11.168, 11, para lo cual se habilitaron timbres. De esto eh, sí he podido comprobar que se usa, una vez que te, terminaba uno, se habilitaba el otro, y así sucesivamente los cuatro tipos. No, no, eran, no se imprimieron juntos, sino uno tras de otro. Se, eh, estos usados fueron eh, al principio en el 49, el 51, el 52, el 53, así. También encontré un sello de máquina que, lleva, que tiene el porte correcto de, de 10 centavos, que era el que, lo que equivalía o que ordenaba la ley, el, para toda, aplicado en todas las letras. Entonces, acá vemos ley 1168. 11, Entonces, se, se cobró en forma mixta, tanto con mecánico como con timbre móvil. La, la ejecución de estos timbres no fue designado a, las, a los civiles, sino a la policía, al la, a la, a factor militar, porque estos, estos el, ¿cómo se llama? Los recursos de estos timbres, de la venta de estos timbres, iban destinados tanto para los civil como para el militar Entonces, para evitar problemas, lo, lo mandaron a hacer con los militares. Pero parece que se demoraron mucho en, en, en decidir qué iba y qué no iba. Y este, estos timbres llegaron en el año 50, o perdón, sí, mediado, casi finales del 50, y solamente se usó el, el, un mes del 50 y, una, y, y el año completo del 51, porque en el 52 se unifica tal ley y eh, se, habilita, se les habilita con timbre fiscal, ¿no? Al principio pensé que, eh, eh, es, aquí ustedes ven dos timbres, uno con, con papel medio crema o marfil y un papel blanco. Yo al principio pensé que, estos, que este era un papel sucio y este, ¿no? que se había ensuciado el papel, y no, pero no, no era así porque esto lo conseguí nuevo con goma y es así, este color eh, medio, medio marfil y este es un papel nítido. Entonces, por, por lo tanto... Hubo dos impresiones de esto. Y, y para comprobar, encontré con la misma habilitación, timbre fiscal, la misma calidad de papel, ¿no? Uno, uno medio barfil y el otro un blanco. Impuestos a los pasajes. A ellos, esto es un bonito tema. Eh, los pasajes, eh, se, el cobro de los impuestos a los pasajes se inició en el año 72. ¿Y por qué? No he encontrado una ley que me lo diga, pero puedo deducirlo porque si ustedes ven acá, este un, fue un pasaje emitido por la Pacific State Navigation en marzo del, del 872, eh, envía, eh, que iba de, del, del Callao a Nueva York y costaba 185 soles, por lo tanto debe haber sido un pasaje de primera o segunda categoría. En cambio, acá vemos eh, un pasaje emitido. Para un viaje del Callao al Valparaíso, el 10 de abril del 72, o sea que en, el, en menos de un mes se cobraron los impuestos a 20 centavos. Este es un pasaje de primera clase porque cuesta 970 soles con 96 centavos. Por lo tanto, debe haber sido un pasaje de primera clase, que se cobraban 20 centavos, seguramente para los de segunda 10 y para los de tercera o cubierta 5 centavos o 2 centavos, no sé. En el año 1909 la tarifa cambia y acá vemos dos pasajes al mismo destino y seguidos, con, marcados acá 1443 y este es 1444. Estos van de las, del puerto de Eten al puerto de Tumbes, pero tienen una diferencia, que este es un pasaje de primera clase donde se cobró 10 centavos y este es un pasaje de cubierta ¿no? o de tercera clase que se cobró solo 2 centavos. El pasaje de este costó 35 de primera clase y el, y el de cubierta costaba solamente 12 soles. En el año eh, 23, con la ley 4831, se crean una, una clase de timbres especiales. Y estos son muy especiales porque son los únicos que son eh, tipo setenal o no sé cómo llamarlos estos, con, con en dura partida o para desglosables, ¿no? Dos timbres en uno. Entonces, la ley dictaba que eh, para la primera clase debía ser un costo de una libra peruana o 10 soles, para la segunda y tercera clase de 5 soles, es lo para el extranjero, y para los, las, los puertos nacionales era 60 centavos para la primera clase y 20 centavos para las clases inferiores. Entonces, acá vemos eh, que estos fueron emitidos por la compañía de recaudador de impuestos, ya que esta... Estaba todavía vigente hasta el año 25. Entonces, por lo tanto, esta, este fue impreso en el 24 y estos en el 25, porque la diferencia de uno y otro es que eh, no llevan la, la impresión que dice talón pasaje. Este solamente es eh, simple. Y al parecer había mucho conflicto, y, el, y el, porque esto, esto se tenía que desglosar y la mitad que decía talón tenía que pegarse en el talón del, 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 de la oficina. Y la otra que decía pasaje, en el pasaje en la parte posterior, para comprobar que se había pagado el impuesto de viaje. Acá tenemos un ejemplo que es muy, muy raro de conseguir este, este tipo de material. Y después se, se cambia en el año 25, entra la caja de depósitos y consignaciones y emite los, los, los diferentes eh, series. no Acá junto con, con, con el tipo de letra de pasajes. Delgado, esta es un, una impresión más, más tosca, con papel grueso y la perforación muy, muy defectuosa, las letras anchas del talón. Y acá eh, estos deben haber sido eh, impresos posteriormente, posterior a 1930, ya que se cambia de, de una libra peruana, que es esto, que, que eran libras, y ya se ponen en soles, ¿no? Cinco soles y diez soles, tanto para primera y segunda clase. pasajes por avión. En el año 29, por decreto supremo, se, se ordena eh, cobrar un derecho de aterrizaje a los en los aeródromos aerodrom y eh, se destinaba un, un impuesto para eh, que se mantuviesen esto, pero no pudieron eh, solventar los gastos que tenían esto, estos aeropuertos y este se crea un nuevo impuesto donde se graba eh, con un sol a todos los que utilizasen los, los, los aviones, no tanto comercial como del estado. En este eh, para el cobro de, este, de este impuesto de un sol nunca se crearon timbres, pero sí se creó un sello especial, como vemos acá, es aeródromos nacionales, decreto supremo de 1934. No se ve el medio, pero es 34, ¿no? Se colocaba atrás y, y significaba que se había pagado el sol que correspondía. Posteriormente, en el año 41, se cobraba el impuesto al aeródromo, de un sol y el timbre, eh, el, el, el impuesto de 2% sobre el pasaje. En el, año, en el año 47, vemos que las tasas suben. Ya no era un sol, sino el 2% para los aeródromos. Y para el, los el impuesto también, bueno, se, se conservaba a dos soles, pero se le aumenta el impuesto turístico. Esto era por, por para, el, el impuesto turístico era para todo lo que era hoteles y, y construcción de hoteles de, del Estado, ¿no? Se le cobraba el 1%. Entonces, de un solo 80 pasaron a casi 15, 15, 50 de, de, de pago de impuestos en menos de cinco años. En 1990, eh, eh, a raíz de, esta es una, una historia que a raíz de, en el año 87-88, se realiza una, una conferencia de ejecutivos en Arequipa, que se llama CADE, que se realiza todos los años en el Perú. Y eh, como en Arequipa se, se dice que es la República Independiente, se creó una moneda y un impuesto en los aeropuertos. Entonces... Ahí empezó el cobrarse el impuesto en los aeropuertos por derecho de uso de, uso de aeropuertos y con el correr de los tiempos fue creciendo y se fue varios aeropuertos nacionales empezaron a cobrar una tasa de derecho de aeropuertos en 1990 esta tasa ya ya vio el estado vio que esa tasa era rentable y ordena a, a la compañía de, de aeropuertos Corpac que cobre, que tenga ese derecho de cobro, entonces se, se, se empieza a emitir eh, o se ordena que todos los pasajes tuviesen el, los timbres estos de, de cobro por derecho de, de esto que se llamaba TUA, tasa de impuestos al día de los aeropuertos o TUA. Entonces, acá vemos el uso de, para el servicio nacional y este es para el servicio extranjero. Se utilizaron desde la serie A. ¿no? A, hasta la más o menos H, o, o hasta la L creo, con un cobro primero primeramente de 10 soles y después de 12 soles. Acá vemos cuando se cambió la moneda a intis, que cobraron 200 intis, y después posteriormente, cuando se regresó a los soles, se, se bajó otra vez de nuevo a la tasa de 12 soles. Acá también para el extranjero empezaron con tres dólares cuenta, subieron hasta 25. En la época de los CITES cobraron 5 dólares y posteriormente volvieron a cobrar 25 dólares una vez que se volvió a los, sol, a los nuevos soles. En el año 2001 eh, se encarga a la Lima y por partner eh, se le concesiona el aeropuerto y estas se encargan de cobrar los, los impuestos de estos. Entonces acá vemos que... Para el, para el servicio nacional seguía manteniéndose los 12 soles, pero para los, para los internacionales subieron de, 20, de 5 dólares a 30-25. Ahora ya, se, ya, no, ya no existen estos, estas etiquetas, ahora ya se paga directamente en el, en el pasaje, ¿no? está incluido dentro del pasaje el impuesto. En el año 2016 se concesionan los aeropuertos en, a nivel nacional, por lo tanto se. También se crean unos impuestos locales, de, de viajes locales in, 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 dentro del país, que van desde 3.50 hasta 4.28. Este, este de acá que ven acá, este es usado el año pasado, en el 2019, eh, en el aeropuerto de Chachapoyas, donde se cobró 3.45 y todos están seriados, ¿no? van desde la serie A hasta la Z y acá están en la serie. A19, a debe haber otras series, A18, para atrás o para adelante. No, 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 he encontrado todavía eso. Y también hubo habilitaciones. Habilitaciones para el impuesto de salida. Entonces se, se, se crearon estos sellos donde se cobraba el impuesto. Y acá podemos ver un ejemplo, por ejemplo, que este es un pasaje de ida y vuelta de Arequipa Lima y de Lima Arequipa. Donde se cobró el, el dos soles por el derecho de aeropuerto municipal, más nueve soles por el derecho Corpac, ¿no? de En Arequipa, y una vez que se regresó, se le cobró este impuesto en la ciudad de Lima. Entonces pagó 18 soles de impuestos más 11, 20 soles de impuestos, aparte del pasaje, solamente por usar el aeropuerto. Impuesto a los espectáculos. Toda ley que se daba eh, especial era destinada para algo. Entonces, acá, con la ley 5176, se adjudica a la Junta de Defensa Nacional, eh, de, de la infancia, perdón, a, este, el cobro de este impuesto, donde normalmente se cobraba el 10%, pero la mitad lo, cobraba, lo cobró el Estado y la mitad lo cobraba la municipalidad el Estado solventaba con esto eh, todo lo que era el albergues infantiles, ¿no? Y acá podemos ver varios ejemplos del uso de ese tipo de... No se usaron timbres, pero sí se usaron sellos con la denominación Ley 5176, que era el impuesto que se tenía que cobrar para esto. Y finalmente, para no aburrirlo con tantas leyes y tantos impuestos, tenemos el impuesto a los cheques. Con, con la ley 9923, que decía que tenía que cobrarse a todo cheque de banco nacional o extranjero, un timbre de cuatro centavos. ¿no? Entonces, para eso se aplicó un sello de seco, en, en este, por ejemplo, con, con color naranja, donde dice ley de timbres y papel sellado, cuatro centavos, República Peruana. Hubo otro, otro modelo de cuatro centavos, eh, compañía Recordadora de Impuestos, timbre, eh, timbre Nacional. Posteriormente, cuando la tasa sube, en 1954 sube la tasa al 50% con la ley 11833, ya no, ya no se utilizan estos sellos secos, pero sí se mandan a imprimir en todos los cheques timbre de ley pagados. Entonces, acá tenemos dos modelos y acá tenemos el cheque donde dice timbre de leyes pagados para ya no estar sellando a cada rato o demorándose en, en sellar en todos estos uno por uno, ¿no? todos los cheques y talonarios. Entonces ya in, se mandó a imprimir. Y este es un, un, un ejemplo muy bonito donde el banco Gibson de Arequipa pone un timbre móvil, le pone el sello del banco y lo perfora el cheque con el timbre para ver que este estaba unido y certificar que se había pagado el timbre de cuatro centavos y con eso acabamos y muchas gracias, espero que no los haya aburrido con tanto, con tanto número y tanta ley y nada, me quedo a ustedes si, si desean hacer alguna pregunta. Gracias Julio César. Felicitaciones Julio César. Muy, muy bit muy bueno. Felicitaciones parece. Julio César Muchas gracias. Julio, muy muy bueno. No sé si aplaudir o rezar <laughs> Haga tu impuesto. Haga tu impuesto nada más y ya está. O sea limosnas quieres. Limosna, limón claro. ¿Limosna quieres. <laughs> bien, Preguntas bien. para Julio César. Tengo una. Adelante ¿Tengo Jorge. Que del registro de chofer sindicato de choferes era un ente privado. Sí, era un ente privado. Inicialmente fue eh, eso sí, no, no podían ser las cuotas sociales. Podían ser, yo también, yo pienso que es cuotas sociales de, de un sol por, por, por derecho a, a per, pertenecer a esa federación, ¿no? Como cualquier claro. sindicato o como cualquier cosa de eso, ¿no? Debe o haber sido así. Sí. Claro. Un club, de, un club de automovilistas, se puede llamar así en esa época, pero le pusieron el título de, de Federación de Chofer, ¿no? Acá en Argentina tenemos eh, el Automóvil Club Argentino, que pagamos la cuota y nos daban un recibo igual a ese, ¿no? Pero sin no impuestos sobre eso, era una cuota social. ¿eh? Claro, claro la, yo, yo lo he puesto como impuesto porque es un timbre, ¿no? Pero normalmente yo pienso que es una cuota social de, 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 de derecho a, a participar o pertenecer al club de, de automovilistas, ¿no? La pregunta es que no sería un impuesto, sino una cuota social, ¿no? Claro, una cuota claro. social, más que, más que eso, más que impuesto. Pero, el, no, el, todo el, pero para analizar muchas cosas, muy lindo. La Muchas gracias. Para conseguir todas esas leyes, todo lo que he sufrido, porque no es, norm, no es fácil, no es fácil conseguir las leyes, no es fácil encontrar el, el porqué del uso y por qué, porque uno encuentra el timbre, pero dice, ¿y esto qué hago? ¿Por qué es esto? ¿Cuál es su uso? Y anda a averiguar y, y para, para que te abran los, los archivos es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, en el Ministerio de Economía. Te dicen, no, señor, no se puede porque eso es... Eh... Secreto de Estado. Sí, secreto de Estado. Es, eh, prácticamente me dijeron así, ¿no? Es un secreto de Estado, no se puede decir. Pero yo quiero saber eh, cuándo se usó, cómo imprimió, quién imprimió. Nada, señor, eso no, no se puede. Entonces no tiene que... ¿Ah? Sí. Una, una curiosidad, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio nos dejaban asignaciones y uno iba a los ministerios y hasta donde me acuerdo en esa época. Todos los ministerios tenían una biblioteca. Y me acuerdo haber ido al Ministerio de Economía, al Ministerio de Comunicaciones, todo eso, claro, no tenían todo, pero en la biblioteca tú podías pedir esto, la ley X y todo eso, nada digital, pues no, todo era con esas cajitas de índice. De o sea, por lo que estás diciendo, ya ninguna de esas bibliotecas está abierta al público. No. Todo, eh, todo, eh, todas las bibliotecas de todos los ministerios pasaron o al. O al Archivo de la Nación o al Banco de, de Reserva. No, o a la Biblioteca Nacional, dependiendo. No existe, no existe por ministerios ya. Entonces, tú para. Por ejemplo, yo quise ir a, a la biblioteca del, del Ministerio de Reservas Exteriores y me pidieron una serie de requisitos que mejor eh, era decir, ¿sabe qué? Muchas gracias por el servicio, ya no vuelvo, ¿no? ¿Y en, ¿y en qué año cambió todo eso? Que tú sepas más o menos. Esto yo lo vengo estudiando hace como 15 años y, no, y desde esa época, ya, ya, esa estaba época ya estaba... ahí. Sí, seguramente sí. No? Con, con Alan o con... No sé. Bueno, con Alan cambiaron muchas cosas, quizás con él. Uh -huh. Significaron eh, muchas cosas. Gracias. Miguel. Una observación, sí, bueno, o varias. Una, bueno, este muy linda la presentación, muy interesante y... Y un poco mostrar lo que es el mundo de los fiscales, un poco cuando yo mostré también antes, dije, es meterse en un universo muy complejo porque hay tanto tipo de, de sellos o de timbres que uno, bueno, justamente tiene que investigar mucho cómo se usa cada uno, para qué se usaban, etcétera, etcétera. Veo que Perú en eso se parece muchísimo a Argentina y uno puede encontrar, bueno, una infinidad de distintos tipos de sellos, no solamente muchos sellos, sino para distintos objetivos, ¿no? Es una observación que me pareció interesante hacer porque es propio de los fiscales. Yo pienso que cuando uno va a presentar una colección hasta tiene que sectorizar y decir, bueno, vamos a presentar los sellos de ley de sellos o de este, salud o de, porque si no, este, es un mundo, ¿no? Bien, otra cosa te quería preguntar respecto a las leyes, porque a mí en ese sentido en, en mi país no me es muy difícil encontrar las leyes. No hay publicaciones, por ejemplo, yo en la Biblioteca Nacional lo tengo muy a mano porque la Biblioteca Nacional está eh, en la parte de consulta directa, o sea, yo puedo ir y ir agarrando tomo por tomo todas las leyes que salieron en el país. O sea, ni siquiera necesito ir y pedirlo. Yo voy, digamos, a la sala y es material de consulta ahí eh, eh, en vivo, digamos. No, ¿No existe esas publicaciones tipo anales de, de legislación, algo así? Ya, mira, eh, nosotros en, lo que hemos mostrado acá solamente son unos pocos. Nosotros tenemos casi eh, 40, 40, 42 tipos de, de timbres diferentes, para, de uso de timbres diferentes. Claro. En primer lugar. En segundo lugar, eh, no existe ese tipo, ni siquiera en, el, en la Biblioteca del Congreso. No hay, no hay la facilidad de, 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 de como en Argentina, encontrarla, ir a una un, una habitación y encontrar todas las leyes juntas. No, es muy difícil. Y más, puedes encontrar las leyes generales, pero por ejemplo, eh, toda la, como has visto acá, eh, todo era por resoluciones. Entonces, ordenaba el Congreso y el, y el Ministerio sacaba una resolución aparte donde decía, imprímase tal cantidad de cosas cortar la imprenta o, o en cada momento, ¿no? Entonces, este, para, para imprimir todos los timbres se tenía que tener una resolución ministerial. Ah, o, no, no, eso sí, eso no. Entonces, no, esa, no. esa es la, la, la menudencia que no se conoce. O sea, la ley no, general. Eso que, no, eso que no, no. Tengo todas las leyes generales, pero no la menudencia. Por ejemplo, en el caso del papel sellado, eh, existieron casi en la, los últimos 20 años de uso del papel sellado existieron como 7, 8 variaciones de, 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 de precios de, 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 del uso del valor, ¿no? Entonces iba desde de, de, de 10 soles a 5 mil soles. Entonces cada, cada periodo tenía, cada dos años cambiaban el valor del papel sellado. Entonces yo fui al, a, a la biblioteca del Banco de la Nación, que es donde los imprimieron, y les pregunté si me podían facilitar el. La, el la cantidad, por lo menos, de, 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 de papel que se usó, o cómo se imprimió, o cómo, quién lo imprimió, no en dónde se imprimió, no quisieron facilitarme ningún tipo de información. Entonces, sí. este, es muy difícil acá en el país, porque, como, como le dije antes, esto es como un secreto de Estado, que no, les, no quieren decir que las cantidades, quién las imprimió, o, o qué fecha salió. No. ¿O será que esa información se perdió? Acá en Argentina esa información no está. Yo, digamos, eh, por ejemplo, de correo sí, de correo sí se sabe los tirajes, qué sé yo, pero por ejemplo, de sellos fiscales, no, ni siquiera se no. sabe qué valores se emitieron. Sí, eh, sí, sí, sí. Eso no se sabe. Yo incluso, acá hay series de 40 estampillas, y se descubren a medida que uno va encontrando las estampillas. Pero no hay ningún. Ningún dato acerca de qué estampillas se emitió, eso no lo hay. No, no, no. Lo que uno puede encontrar son las leyes que dice qué impuestos había y bueno, y cuánto se cobraba, si era por proporcional, si era una tasa fija, ese tipo de cosas. Pero después las estampillas, no hay que, hay que buscar ahí en el material y ir armando uno su propio catálogo. Yo, como, como has visto tú, yo tengo algunas, por ejemplo, en la ley de, del. De, de prisiones o de notificaciones, perdón, tengo las cantidades, ¿no? Según resolución, tienes que imprimir 250 mil eh, sellos de papel, eh, timbre de papel sellado, de el sello primero, con, la, con notificación judicial. O veintitantas eh, mil o cincuenta mil series de, de, de 5 o diez centavos. Entonces, eso es lo que uno busca, porque eso es lo que claro. nos interesa a nosotros, el tiraje, la impresión y todo eso. Pero claro, eso tampoco ¿sí? no existe, eso es muy difícil de conseguir. Ah, Entonces, estamos no, igual. En eso estamos igual. La ley general si sí la encuentras, porque eso está publicado, o sea, inclusive incluso claro, en línea, puedes sí. encontrarlo, pero eh, el, el, el menudeo de, de la ley, ese es lo difícil, ¿no? Sí, no, no, no. No, no tenés razón, eh, acá es igual, acá es igual. Este, uno tiene que, que ir buscando material, buscar, y bueno, y ahí clasificando y descubriendo. Sí, y descubriendo, sí. Julio, otra pregunta. No sé si, sí, amigo. Si, lo, si lo pasaste y no le presté la atención que debía o no estaba en mi escritorio en ese momento. La ley de pro desocupados. A, también pusieron, porque la ley de pro-desocupados del 31, no solamente es la parte del impuesto postal, pero le pusieron prácticamente impuesto a todo. Y también se imprimieron estampillas fiscales pro-desocupados, ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿Esas se usaban junto con todos los otros impuestos o también eran los sí, sí, impuestos selectivos? Sí. No, no, documento? no. Te, te, ¿Cómo se funcionaba se, 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 eso? Me, te voy a enseñar el petrolatito. Pro-desocupados quieres, ¿no? Sí. Espérate. Pro desocupados está acá abajo ya. Ya, a ver. Vamos a ver si comparto. Ya, a ver. Ahí está. Esa es la lepra de desocupados. No, no se ve, güey. no, no estás compartiendo. ¿No se ve? A ver, espérate un ratito. No, no entra. Ahí viene. ¿Ya? ¿Entró? Sí. sí, sí. Ahí está. Entonces, desde la ley pro desocupados, eh, se crea una junta de uh -huh. eh, pro desocupados en el año eh, 31, y estas juntas se, se encargaban de hacer eh, el cobro de los, de los pro desocupados y se crean timbres sí. especiales no y hay una variedad de timbres impresiones ¿y hasta qué año llega esto? ¿hasta el cincuenta y tantos? como no igual el mismo país paralelo ¿no? Hasta, hasta el año hasta el año cincuenta y dos que se todas las leyes sí de las habilitaciones. Ah, okay. ¿Y tú has encontrado documentos mixtos que, qué sé yo, o había exclusión, digamos, tenías que pagar impuesto al rodaje y no, 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 de repente ejemplo, no pagabas pro desocupado. No, no, acá tenías que, por ejemplo, este, este es un, un, el pago de, 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 de alquileres, Compuesto. por ejemplo, pagabas el impuesto al alquiler yeah. y el pro desocupados. Ah, no. ok. Ya hay varias emisiones y hay varias variedades de, de cosas. Acá también tenías el, el pago de, del impuesto normal a, a, una, a una factura y tenías que pagar el pro desocupados desocupado, que son estos de acá. Yeah. Y el de abajo, pro desocupados y pro educación. Pro desocupados, pro educación. Pero esto ya es con la unificación del timbre, porque todo cuando tú veas timbre fiscal sí. es del, después del año 52. Antes yeah. del 52 no tiene ninguno y era para... para Usos específicos. Para uso, uso específico de una de una determinada ley. Acá no, acá. Con, cuando dice todas las estampías que dicen timbre fiscal, sí. se unen se une todos los impuestos en una sola bolsa. Entonces se podría hacer un paralelo que el mismo periodo de uso de los impuestos postales, el pro desocupado, el producción todo eso, lo vas a ver reflejado en los mismos documentos de esa época. Claro. Debería acá, ser. ¿no? Fin, por ejemplo, acá hay un documento especial de pruebas ocupados para el, cobro de sueldos. Sí. El uso de, de también de máquina, eh, de esto con pro desocupados con la ley, ¿no? Pro desocupados, dice acá arriba. Okay. Y estos son okay. los tipos claro, fiscales. Son ya los son las estampillas, sales. claro. Okay. Las estampillas que se usaban para los pro desocupados, uh -huh. ¿no? Ok. Y lo, el impuesto de la Basílica de Santa Rosa, obviamente ese no fue, no se aplica. Ese también fue un, fue un puesto también, sí. Y es también se postal. aplica acá, o sea, tú has visto documentos fiscales con. Claro, ahora te enseño, ahora te enseño, espera un ratito. A ver, vamos a ver un ratito. Timbre postal. Ahora que estás acá. A ver si comparto o no. ¿Entró? ¿Se vio o no? Ahí viene, ahí viene, sí. Ya. Viene, viene, ya. Este es un tribunal fiscal, por ejemplo. Claro. Este es Pro, Pro transnayarica y el de uh -huh. Santa Rosa. Este, por ejemplo, tú, tú que. Mira este de acá. Uh -huh. Este se es ha encontrado, vale dos soles plata sobre sí. sobre transnayarica uh -huh. No sé, yo pienso que es una falsificación porque la impresión está encima de la no. firma. Uh -huh. Yo no nunca he visto eso. Se he encontrado. Este, acá está el de Santa Rosa del Lima, usado fiscalmente, en una ah. factura. Ok. Entonces, postalmente y con factura. Ok. Buen dato. Gracias. Eso yo no lo había visto. Yo pensé que era solo. Pensé que era solamente el pro-desocupados y el pro-educación. Y todo el no, resto no, no. era solo postal. Ok. No, no, este es. Eh, eh, Congresos Eucarísticos y todo eso ahí. Acá tengo uno de tus sobres que, que el sí. otro día mostraste. Sí. Me lo he pirateado para ponerlo acá. Está bien, normal. <laughs> pero esos no hay en, en, uso, en, en cosas fiscales, ¿no? No, 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 no. Estos, sí. estos netamente se crearon para el congreso que sí, duraba y y un uso la... muy, muy corto, muy corto. Sí, ok, ok. Gracias. No. Otra pregunta por ahí. Alberto. ¿Estás en mute? Alberto, ¿estás en mute? Ya estoy, ya estoy. Felicitaciones, Julio César, muy lindo. Muchas Un gracias. dato solamente, porque a lo mejor te, te explica la similitud de los hechos de American Bank y Bradbury Wilkinson en 1912. En 1911, Bradbury Wilkinson se integra al holding de American Bank. Ah. El año anterior, o sea que posiblemente compartan los diseños por eso. Ah, puede ser, puede ser. Es una de las pocas empresas que se sumó y mantuvo el nombre original de Bradbury. Ah, fíjate, tú no, no sabía eso yo. Buen dato. Un dato solo para justificar eso. Uh -huh. Mauricio. Muchas gracias. Primero, Julio César, muy, muy entretenida tu, tu presentación. Se nota que has hecho una profunda investigación... Eh, y, y entiendo perfectamente las limitantes, yo creo que casi todos nuestros países aquí en, en, en América Latina tenemos ese problema de, de encontrar información a veces en los archivos. Eh, con relación a esto, te tengo dos preguntas. Primero una con relación a tu búsqueda. En Perú existe algún, alguna ley para acceso a información pública que obligue a, a, a que los funcionarios suministren la información? Te lo pregunto porque aquí sí tenemos una. Entonces, se, se tardan en una eternidad en que te respondan, pero eventualmente tien, tienen la obligación legal de responder y, y a veces hasta, hasta te hacen un bonito trabajo entregándote páginas y páginas de, de documentos. Y, la, otro, y una, la otra pregunta que te tengo es. ¿Estos timbres de impuesto, la adquisición de ellos era en el momento que ibas a hacer algún trámite en una oficina de gobierno o se podían comprar, digamos, de antemano y tenerlos listos para cuando fueran necesarios? Ya, gracias. Este, la, primera, la primera pregunta es. Eh, eh, mm, de, de, de todas las bibliotecas de, de, de estatales que he visitado, ninguna me ha facilitado esa, 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 esa forma de, 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 de Honduras, ¿no? Que te, tú dejas un dato para que te lo investiguen ellos y después te entregan un. Acá no es así, acá más bien quieren evitar, como decía el chavo, quiero evitar la fatiga, ¿no? Entonces, este, no, no, no lo hacen, no lo hacen. No sé si en otros países también harán lo mismo, pero acá en Perú eh, ellos quieren evitar la fatiga como buen empleado público. Aquí y en poco segundo poco. lugar, <laughs> los timbres, este, tú podías ir a comprarlos eh, solamente de algún tipo, uh -huh. ¿no? eh, como por ejemplo los consulares no se los vendían uh -huh. al público en general, o, eh, pero lo, normalmente los demás sí, ¿no? en el caso Ay, de seguros, en el caso uh -huh. de... De, del Seguro Social, inclusive te vendían con boletas uh -huh. especiales donde te ponían el, el, el tipo de timbre y el valor y la cantidad que tú querías comprar para pegar en, la, en, las, en las tarjetas de, de los, del Seguro Social. Entonces sí. Pues, sí, tú podías ir a comprar fácilmente al, al, al expendio de, de la caja, de la caja, ¿cómo se llama?, de consignaciones en esa época, porque en el Banco de la Nación ya no se vendían timbres. Sino en unas casas especiales. Y este, adjuntabas tú, por ejemplo, tú alquilabas departamentos, entonces tú ibas a comprar tus timbres y pegabas en tus recibos de alquiler, en la parte posterior, todos los que tenías que pagar y después los sellabas, ¿no? Uh -huh. Ah, ya. Muchas sí, gracias. Ya. ¿Algo final para Julio? Ok, no veo a nadie. Bueno, con eso, Julio. Oh, Heinz. Solo felicitaciones y, y confirmar que la, la dificultad de conseguir información, por un lado, y la dificultad de conseguir los timbres mismos, por otro lado, con sus documentos que respalden el uso real, eh, es eh, el común denominador en, en todos nuestros países. Es realmente complicado. Así que, muy, muy... Muy buena tu, tu presentación en el sentido de lo amplio y, y de nuevo también confirmar, al igual, al igual que en Argentina, que es en realidad eh, un, 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 un tremendo universo el, el llegar a, a tener una, una visión general de todo eso. En el caso nuestro es un poquito más eh, más eh, controlado, no, no hay una amplitud tan grande, pero sí, sí. Eh, tienes, que, tienes que hacer la relación entre el timbre que encuentras y el uso para el cual está pensado. Gracias. Gracias a ti. Sí, acá la, la variedad de timbres, bueno, a mí no me ha costado mucho, porque he encontrado, gracias a las monjitas, he encontrado bastantes, bastantes documentos, ¿no? Y este, he podido conseguir, sobre el, como, como tú dices, el uso de los timbres, porque tú los puedes tener sueltos, pero tú tienes que tener una demostración de por qué se utilizan, cuándo se utilizan y cómo se utiliza. Entonces, este, gracias a las monjitas, felizmente, he tenido la oportunidad de que cada vez que aparece algo, me llaman y me dicen, Julio César, encontré esta cosa, y Julio César sale volando de donde esté a conseguir eso antes que otro se lo lleve. Porque acá tenemos varios, varios que quieren hacer timbres, entonces estamos a veces en competencia, pero siempre la, 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 la prioridad la tiene, la tengo yo, así es que por eso he podido conseguir y de todos los timbres que se han emitido que podrían ser, por decirte, 2000. No, a mí me deben faltar entre habilitados y no conocidos y series conocidas unos 50, 60. Y documentos sí me faltan un poco más, pero eh, casi tengo todos los timbres fijos, no, o sea, todos los timbres, los usan los timbres. Tengo algunos que, que, que sé que existen, pero no los tengo yo, los tiene otro amigo, pero ahí vamos, ¿no? A veces con, compartimos información y, y con, con, compartimos los, los timbres y los encuentros que hacemos, porque a veces se, se encuentra más en provincias que en Lima o en Lima más que en provincias, entonces ahí nos vamos juntando. Y como somos dos o tres y ya nos hemos hecho buenos amigos en timbres, entonces este, compartimos mucha información, mucha, mucha información. Ese fue es un punto. ¿Hay timbres regionales? No, no, no. En Perú nunca se usó el timbre regional como en Argentina. Todo era ah, nacional, okay. uso nacional. No, nunca hubo timbre regional, a excepto los timbres municipales. Ah, Pero de uso, ah. de uso general eran todos para, para el Perú en general, todos igual. Nunca hubo esto. Solamente en timbres eh, municipales sí hay, puede haber diferencias. Y, y que, y que conozca yo, solamente usaron, se, hicieron cobro de timbres municipales en Lima, okay. no en provincias. No conozco uso de timbres en, en provincias. Ok. Julio César, existe algún catálogo de timbres eh, fiscales en Perú? Eh, sí, existe uno de Ackerman, que lo hizo con Moll en el año 2003, pero como dije el otro día, ya le di la vuelta dos tres veces. Porque él tiene no tiene tanta información en leyes y tampoco Ay. tiene todo completo. Yo he encontrado muchísimas cosas nuevas, no uh -huh. tanto yo como un, un amigo eh, Jorge Soto que es de Arequipa, hemos encontrado mucho más cantidad de cosas de, de la que existe o está detallado ahí. Inclusive eh, Ackerman seguramente no sabe mucho de leyes peruanas, pero ha confundido una ley con otra y te ha puesto una ley por otra entonces este ese no es no es como para principiantes está bien no o sea una, una base de, de cómo empezar a juntar pero habría que estoy tratando yo de hacer un, un estudio más completo pero ahí ahí voy ahí abajo a la que salga ahí ya. gracias ¿Listo? alguna nota final por ahí o...? Ok. Bueno, Julio César, nuevamente muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Te agradezco por escuchar la presentación gracias. y el día de mañana.